El modo de emprender es iterar, es pilotar, es probar, es preguntar, es experimentar, es estar dispuesto a fallar y decir, bueno, ok. Lo que tengo que corregir mañana está, lo cual, ¿no? Hasta me aburro un poco la gente muy idealista y muy soñadora, pero que no tiene la capacidad de aterrizar, de aterrizar y de empezar a hacer, de hacer. ¿No? De cómo, ok, ok, quieres llegar allá. Padrísimo, pero ¿y cuál es el primer paso? Demos hoy el primer paso y mañana damos otros dos y luego vemos si tenemos algún vehículo que nos vaya acercando más rápidamente. Eres mucho Caramente. más de actuar que de planear. Primero actuamos y vamos con la versión mínima deseable y luego la mejoramos. De verdad, el secreto es que eso que haces, te encante, te guste o sea, como, como cuando te enamoras Dios. O sea, no vas no tomas una clase para eso. No. ¿No? Ojalá. Ni haces casting. Porque Ojalá aprendiéramos. Ojalá ¿no? que claro. hubiera un curso. No, no, y ni haces casting. Oye, y al rato, curso de cómo enamorarse por su fin. <laughs> No, 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 no. No, no, simplemente... Concheges me... el amor. <laughs> simplemente te pasa un día, pum, te encuentras de repente con eso, eh... Que es tu propósito de vida. ¿no? Y, y conectar y, y dejarse llevar por esa energía fantástica que te regala el universo cuando te conectas con tu propósito, con tu misión, es, primero es absolutamente sanador. ¿Qué anda con tu papá? Mi papá. <laughs> Ay, casi nunca hablé de esas cosas. Mira, mi papá es un hombre trabajador, eh, muy buen lector. Muy buen conversador, como los colombianos, muy buen tomador de café. ¿no? Okay. Con él te puedes tomar muchas tazas de café y hablar de casi cualquier cosa, porque es un tipo eh, inquieto y salud por pensador. Tu papá. Salud, salud. ¿Qué hace padre. actualmente? Mi papá tiene en Colombia algunos negocios eh, también farmacéuticos y de bienes raíces y ha sido un hombre de, de, de trabajo. Y también, aunque él diga que no, con espíritu emprendedor. ¿Y tu mamá? Mi madre es más parecida a las tradicionales mujeres eh, latinoamericanas, ¿no? Una mujer que eh, fue madre muy joven, ¿no? De hecho, fue mamá a los 18 años. Eh, ¿Y que, y ¿De que ha tenido? O ¿De tu hermano? De mí. Okay. Mi hermano es un año menor. Y, y nada, que, que ha trabajado, que ha luchado por, por salir adelante. Y que hoy vive en México. La traje a vivir en México hace ocho años. Y hoy se siente tan enamorada, agradecida de este país como yo. ¿Y cómo es para ellos, dándonos retroalimentación, que la princesita, pues igual se abrió camino y ahora es toda una mega empresaria? O sea, debe ser un motivo de orgullo fantástico para ellos verte tan hecha, tan realizada, tan feliz, tan, tan próspera. Sí, es chistoso. A mi papá, no sé qué tanto. Sí, sí se siente orgulloso, pero como que le intimida y entonces a veces como que, como que cree que me tiene que hablar de otra manera, es, es muy chistoso. También los papás que se van siendo, haciendo grandes son más sensibles. Y mi mamá es muy divertida porque ahora que hay espectaculares por un, un programa que tenemos con Grupo Expansión, de salud, entonces ella se emociona y se toma selfies con, Contigo, con, con, el los, con los espectaculares. Es mija, es sí, se los manda a todas las amigas y se graba y hace más cosas en redes sociales que yo. Está bien, ¿no? Está padrísimo. Oye, a ver, llegas a México, veintitantos añitos, te incorporas como ejecutiva de una empresa farmacéutica importante. Adquieres un puesto corporativo, o sea, sí, se mi se investiga un poco de su vida, eh, pero de repente en el camino, esta vocación tuya por transformar la realidad de los pacientes uh, te hacen intraemprender en donde estabas. En una época que el intraemprendimiento no se sabía, no se conocía y no te pelan, o sea, el, el dueño no, donde, no se suma. Y en donde el intraemprendedor todavía sí funciona, el intraemprendedor es una persona incómoda. Porque es el hombre, o la mujer que quieren pensar distinto, que dicen, pero ¿por qué el presupuesto es de 10? ¿Y por qué no vendemos 50 y los demás le dicen, hagas, si a exigir sé, más? Tenemos que vender 11, no le exageres. Y yo en realidad en todos mis trabajos siempre he querido ir más allá, retarme, pensar como si, cambiar las cosas. Pero me enamoré muy, muy temprano de los pacientes, me enamoré... De la sabiduría, a veces un poco dolorosa, que da un diagnóstico complicado, ¿no? que a veces te dice eh, con mayor certeza que el resto, porque todos podemos morirnos mañana, no tenemos esa certeza. En los enfermos con este tipo de padecimientos, muchos saben que sus días tienen más o menos este, un tiempo establecido. Y entonces, cuando tienen el acompañamiento adecuado, también encuentran una sabiduría infinita. La palabra común al comienzo es hubiera, mm. ¿no? Pero después se convierte en metas de cosas realmente importantes. Y entonces tienes pacientes que quieren llegar a la Navidad porque quieren compartir una vez más con su familia o que necesitan cuidarse mucho porque se enteraron que su hijo, su hija está esperando un bebé y, y quieren conocerlo, conocerlo o porque quieren acompañar a su hija a la graduación. Y, y entonces uno entiende las cosas que verdaderamente valen la pena y las que sí o sí tenemos que atesorar. Déjenme les doy un poquito de contexto para los que no tengan como muy claro lo que hace Juana con su empresa. Básicamente, cuando una persona tiene una enfermedad crónica degenerativa, pues hay un proceso en donde Juana y su equipo lo acompañan en la parte salud física, nutrición, emoción, eh, parte emocional, pero además la administración misma de los procesos medicamentosos, que puede ser desde los laboratorios hasta, hasta el tratamiento que reciben. Y una gran innovación que ella hizo fue establecer un protocolo genético para determinar si el paciente es o no es viable a tratamiento o, o cuál es el tratamiento correcto. Así es. Pero cuando a ti se te ocurre hacer eso, uno, no había regulación. Uh -huh. ¿no? Dos, nadie lo entendía. Uh -huh. Tres, nadie creía en eso. ¿no? Entonces, uh -huh. me encanta esa respuesta que das cuando los médicos te dicen: Es que yo no creo en eso. Claro, es que los primeros, hoy no, pero los primeros médicos que se enfrentaron a esta tecnología, pues no aprendieron genética porque no hacía parte de la medicina, ¿no? No hacía parte de la oncología. Hoy todos hablan de genética dentro de la oncología. Entonces, sí, la respuesta primera era. Oh, pues es que yo no creo en eso, entonces yo le decía, doctor, pues si no es religión, es ciencia. No No, hay que entonces, creer. Vamos a, no hay que creer, vamos a aprender juntos y vamos a entender lo que está pasando en otros lugares. Y eso poco a poco fue creando una comunidad. ¿Qué se siente? Casi tres millones de seres humanos han cambiado su vida de manera positiva por tu equipo de trabajo, por tu idea, por tu negocio, por tu esfuerzo, por tu pasión. ¿Qué, qué onda? Pues que se siente bonito siente bonito saber que tu vida tiene un propósito y que ese propósito toca positivamente a los demás, ¿no? Es llegar en la noche agotada, seguramente no en los mejores días porque porque todos tenemos días buenos y malos, pero tener la certeza de que dejaste todo en la cancha, ¿no? Que diste todo, que, que el principio que persigues eh, es noble, es bueno, es correcto, es lo que hay que hacer, ¿no? Las cosas buenas son buenas siempre y las cosas incorrectas son incorrectas siempre. Eso, eso no es negociable. Entonces, ¿cómo es? Es bonito y además es muy bonito encontrarse en el camino con mucha gente más que piensa como tú, porque de quien no hemos hablado, Helios, es de mi hermano. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa con tu hermano? Mira, mi hermano, que es un año y unos meses menor que yo, eh, es el cofundador de SOIN. O sea, empezamos juntos. Un día le hablé y él estaba trabajando en Miami y le dije vamos a hacer una empresa. Estás enfermo mental, sí, sí, eso ya lo sabíamos. <laughs> eh, para eso no era necesario ningún protocolo genético, ya lo sí, sabemos. Eso ya lo sabemos. Y, pero ¿y cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues es que pues, me dieron un coche en el trabajo de donde salía, entonces lo voy a vender y ahí está. El o dinero. sea, tu liquidación fue un coche, lo vendiste y de ahí salió el capital para poner tu empresa. Exactamente. Entonces mi hermano que igual más o. Oh, terriblemente como yo, renunció a su trabajo y dijo, órale va, ¿no? Entonces renunció a su trabajo en Estados Unidos, se vino a México y arrancamos juntos eh, la empresa. que Es un tipo hiperinteligente que estudia administración de empresas en Colombia y que luego se convirtió en ingeniero de desarrollo de software. Entonces, en esta era en la que todas las empresas necesitan tener... Base tecnológica, nosotros tenemos dentro de la organización un equipo propio de desarrollo, wow. de aplicaciones, que hace que Desde podamos. El día ser, uno. Claro, que hace que podamos ser más ágiles, eh, más rápidos y mucho más económicos para desarrollar estas soluciones para los clientes. Entonces, la verdad es que ha sido una aventura súper bonita y es, sigue siendo la persona favorita en mi mundo mundial, Qué es maravilla. un tipazo, es el, es el tipo que le cae bien a todo el mundo.